principio siempre existen prejuicios, por así decirlo. Es fuerte llegar a un campamento donde las condiciones de vida son súper distintas a las que uno está acostumbrado a ver. La gente es, a primera impresión es como distinta. Pero cuando tú vas trabajando con ella y te vas dando cuenta que poco a poco son súper, y de hecho son iguales a ti. La única diferencia entre ellos y nosotros son una oportunidad que nosotros hemos tenido y ellos no. Subí, me recuerdo, un día viernes a un campamento. Había estado antes, pero lo miraba con otro ojo. Quizás era más chico, no tenía la capacidad de observar ahora en verdad la realidad. Y me impacté, fue impactante esa primera imagen de ver la exclusión de esta ciudad. Insisto, mirar los cerros y ver todos los días esas casas, yo lo encuentro indignante. O sea, no puedo ser indiferente contra eso. Yo encuentro que fue todo, totalmente un switch, un cambio de, dentro de mi rutina, mi forma de pensar, todo. Yo generalmente me mantenía como todo joven dentro de la burbuja, a la casa, al trabajo, a la universidad, a los compañeros, pero no rompiendo ese esquema y poder conocer realmente dónde uno está parado. Encuentro que el techo me sirvió para crecer como persona, como espíritu, y poder compartir tiempo que uno lo dedica en tontera, compartirlo con personas que realmente necesitan el apoyo, la ayuda y el cariño. Bueno, me llamo Tomás Arán, tengo 20 años, actualmente trabajo en la Fundación Un Techo para Chile, soy coordinador comunitario del campamento Catalina Cruz, y por el momento estamos en Toma, estamos estudiando. Estudio en la Universidad de Antofagasta, Tecnología Médica, en tercer año. Hola, me llamo Felipe Arán, tengo 23 años, estudio odontología en la Universidad de Antofagasta y soy coordinador de formación de la Fundación Un Techo para Chile. Mi nombre es Lautaro, yo soy estudiante de cocina de la Universidad Santo Tomás, recién egresado. Actualmente estoy trabajando en el Hotel Rice. Existe mucha gente que te necesita y como que uno no puede, tiene la obligación en realidad más que nada de estar para ellos, para ofrecerles su ayuda y entregarles las oportunidades que ellos necesitan. Y ha pasado un año y medio, casi 2 años, y ahora llego y ya no me presento. Ellas me van a buscar, me invitan a tomar té, me invitan a los bautizos, a la ceremonia, entonces me enamoré de este trabajo, me enamoré de la familia, estoy encantado, siento que he crecido como persona y también he crecido a los que están juntando. Y las familias también han crecido, han evolucionado de una manera espectacular. Ya no son las mismas personas que desconocían ciertas cosas, ahora conocen, son capaces de enfrentarse al alcalde, a la municipalidad, al intendente, exigir sus cosas. Y eso a mí me estimula a seguir trabajando. O sea, insisto, no se puede ser indiferente ante esta realidad. Somos personas, una cuestión de dignidad. Aunque sea de dignidad, por lo menos. Tengo una pasión más que nada, que es trabajar en Un Techo para Chile. Y lo más bonito de todo es que el proyecto que uno se embarca finaliza de una manera increíble, como uno ni siquiera lo espera, no se imagina esa tal magnitud, tal impacto. Y lo más bonito es ver en las personas una emoción, tal vez una lágrima caer por sus ojos al recibir un título, o al darse cuenta que realmente pueden modificar su vida a través de la ayuda que uno le puede brindar. Entonces, una satisfacción que no otra, tal vez otra institución te lo permita, pero yo en particular, como he participado en esta institución, me doy cuenta que son momentos únicos que se pueden vivir. Así que totalmente orgulloso de pertenecer a Un Techo para Chile.